le digo a mi gente, valoren la vida, porque no sabemos si nos vamos a salvar, no sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios. En mi opinión personal, creo que Farruko ha dado un paso muy importante, el poder afirmar que ahora es un hijo de Dios, y de lo menospreciado el Señor nos ha sacado. Eso le digo a mi gente, valoren la vida. Porque no sabemos si nos vamos a salvar, no sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios para mí. Esta noche que se siente la presencia y el amor, es que cuando usted salga esta noche de aquí, usted no se vaya a una discoteca de nuevo, usted va a dejar a esa persona que tiene otro país que la otra no la puede avanzar. Que venga a una discoteca, usted venga, llegue a su hogar y abrace a sus hijos, abrace a su pareja. Abrace a su mamá, abrace a su papá. ¿Sabe por qué? Porque nada en este mundo es eterno. Solo nosotros, y eso solo lo hizo Dios. Usted sabe lo que le voy a decir, usted está bien. Si usted me está escuchando, usted escuche este mensaje. No crean que para cómo se quitó y es que se convirtió y el más Dios. No es que para cómo tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo buscar el otro. Créame, no es fácil yo pararme aquí de nuevo, sabiendo todo lo que ha pasado en mi vida. Pero hoy en día puedo decir que Dios está delante de mí. Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, que tú te derrumbas y te rompa, Dios te ama así tal y como es. No tengas miedo. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno, ninguno bueno. Yo he llorado, yo por la noche me sentía vacío. Yo siempre digo número uno, teniendo los mejores cargos, teniendo todo. Mis hijos no podían ver, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, hice daño a otra muchacha, que me dice que se trata de como yo era. Y hoy en día, no sé a veces cómo poder tener a mis hijos junto a la otra. Y muchas cosas que tienen que ver, el rencor, el dolor, y todos los días lo sufro. Y usted sabe lo que le voy a decir, usted está bien. Si usted me está escuchando, que escuche este mensaje. No crean que Farruko se quitó y es que se convirtió y es más que Dios. No es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo buscar el otro. Créame, no es fácil yo pararme aquí de nuevo.